Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, titular de CENESIT, nos acompaña hoy desde nuestros estudios en Ecoavisa Quito. Gracias, buenas tardes. Voy a permitirme dejar como tema final la intervención de la Corte Constitucional en el pretendido recorte de las universidades. Empiezo preguntándole cómo avanza el proceso de recibir dentro de la CENESIT a Yachay Tech. ¿Habrá una reorganización? ¿Qué implicará? Tania, buenas tardes. Gusto estar aquí contigo y tu auditorio. A ver, no, Yachay Tech sigue siendo una universidad que opera de manera, digamos, autónoma. Lo único que se está haciendo con toda esta reestructura de Yachay EP, que es empresa pública, es transferir ciertos activos que estaban en la empresa pública, transferirlos a la universidad, para que sea la universidad Yachay Tech la que siga utilizando. Por ejemplo, el caso del supercomputador y con algunas tierras también, por ejemplo, que se van a utilizar para la carrera de agroindustria en la Universidad de Yachay, y lo demás pasará al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que disponga de esas tierras, las haga productivas, busque asociaciones público-privadas u opciones adicionales para lograr la productividad de esa tierra. Pero hay que aclarar, Yachay se mantiene como una universidad independiente, no pasa al CENESIT. ¿Esto quiere decir entonces que no se habla de ninguna reorganización, no habrá reducción de carreras, reducción de maestros, reducción de alumnos? Y por otra parte me dice que sobre esos inmensos terrenos de Yachay, 4.300 hectáreas originalmente, ¿una parte va a pasar al Ministerio de Agricultura? ¿Podríamos concretar esa parte? Así es, pasarán de esas 4.300 hectáreas, creo que usted mencionó, pasarán 350 a la universidad para la carrera de agroindustria alimentaria y el resto de tierras pasarán al Ministerio de Agricultura para que, siendo el ente rector de la agricultura del país, disponga de esas tierras y las haga productivas como fueron antes. Y en el caso de la universidad, ¿no habrá tal vez la sugerencia de recortar carreras, de recortar número de maestros? No, para nada. La universidad sigue funcionando igual. Inclusive vamos a ampliar la oferta académica, específicamente vamos a ampliar la oferta académica en temas que tienen que ver con agroindustria. Se mantiene todo el resto de la oferta académica de la universidad y se mantiene como tal, universidad viable, que a pesar de sus problemas y dificultades, pero bueno, es una universidad más del país y nuestra labor es protegerla, ordenarla, optimizarla, pero mantener la oferta académica, por supuesto. Ayer, pasadas las 17 horas, la jueza constitucional Carmen Corral dio por terminada la audiencia de inconstitucionalidad para el pretendido recorte de 98 millones de dólares a 32 universidades y escuelas politécnicas. La magistrada dio 72 horas de plazo para legitimar posiciones. Usted, que participó en esa audiencia, ¿validará su posición sobre la imposibilidad de mantener el mismo presupuesto para las universidades cuando han caído los impuestos o la recaudación de los impuestos a la renta y al valor agregado que nutren el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario? Así es, tuve la oportunidad de participar justamente al final, cerré la sesión en calidad de amicus, debo aclarar. Y justamente lo que expuse y presenté es cómo se constituye el presupuesto universitario, y esto es muy importante que se entienda. De las cuatro partidas, la partida más importante, que representa el 80% de los recursos que reciben las universidades, depende del 11% del impuesto sobre la renta y del 10% del IVA. Es decir, de todo el impuesto que se recauda en el país, por ley, hay una preasignación, esta ley se llama el FOPEDEO, pues justamente el fondo que usted menciona, Tania, para dar recursos a las universidades. ¿Qué nos pasa en este año tan atípico, pandémico de 2020? Que tenemos una menor proyección de recaudación y por ende lo que hace el ajuste es informar a las universidades que ante menos recursos tomemos las precauciones pertinentes para poder garantizar la operación. Sin embargo, secretario Albán, usted conoce que desde el pasado viernes el Ministerio de Finanzas suspendió las modificaciones presupuestarias que pretendía el mencionado recorte de los 98 millones de dólares para cumplir con las medidas cautelares que impuso la Corte Constitucional. Pregunto, ¿tienen un plan B por si hay un fallo constitucional que impida modificar los presupuestos de las universidades?
A ver, evidentemente sí, el Ministerio evidentemente anuló las medidas porque la Corte dictó medidas cautelares y por ende, haciendo caso a medidas cautelares, se suspendió el recorte. Ahora bien, ¿qué hemos hecho? Hemos hablado con todas y cada una de las universidades, con todas y cada una de ellas, para buscar soluciones independientemente del fallo de la Corte, porque el fallo de la Corte, si bien puede ser que cancele el recorte, entendiendo de dónde se origina ese presupuesto, no va a hacer aparecer más recursos de IVA ni más recursos de impuestos sobre la renta. Entonces, nuestro trabajo como ente rector de la educación superior es trabajar con todas las universidades en este plan B para estar preparados en el caso de que ya sea se dé el fallo de la Corte en contra o que no tengamos recursos de todas maneras. Le agradecemos mucho, secretario Albán, por sus explicaciones. Vamos a esperar soluciones en este caso. Denise. Gracias, Tania. Gracias por el espacio.